Bienvenidos a Enlace Centroamérica, este capítulo desde Ciudad de Guatemala. A mis espaldas, el Palacio de Justicia y la Torre de Tribunales, íconos de un sistema judicial que ha sido señalado de favorecer la corrupción. En Guatemala, cerca de 30 jueces y fiscales viven en el exilio luego de haber abandonado de súbito el país por temor a ser criminalizados. El más reciente informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción ubica a Guatemala en el puesto 150 de 180 países del mundo, una caída en picada hacia la corrupción de 59 escaños en 12 años. Naciones Unidas y organismos internacionales como Human Rights Watch advierten que la corrupción penetró el sistema judicial para dejar impunes a los corruptos mediante la persecución de ciertos jueces y fiscales. El diputado y candidato presidencial Bernardo Arévalo explica el fenómeno. Tenemos un sistema en donde las instituciones de justicia, que son creadas para procurar justicia y para lograr que se defienda a la sociedad de los elementos criminales y corruptos, ahora está cooptada por elementos criminales y corruptos y se pone a funcionar para perseguir a aquellas personas que han tenido algún tipo de actuación y gestión en contra de los intereses de estos grupos político-criminales. La reciente fricción diplomática entre Guatemala y Colombia partió del anuncio del fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche de emprender acciones legales en contra de Iván Velásquez, el ministro colombiano de Defensa. Sin pruebas contundentes que lo incriminen por presuntamente conocer a fondo sobre los sobornos de Odebrecht en Guatemala, el ataque contra Velásquez se percibe como una venganza de una red de actores corruptos que él desenmascaró cuando era el jefe de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El anuncio de la Fiscalía de las acciones contra Iván Velásquez son tal vez el ejemplo que resume de una manera sintética pero perfecta esta noción de la perversión de las instituciones del Estado que se logra mediante la cooptación. Otro de los casos que más ha llamado la atención de la comunidad internacional ha sido la criminalización del reconocido periodista José Rubén Zamora por la misma fiscalía que le abrió una investigación al ministro colombiano Iván Velásquez. Zamora fue el fundador de El Periódico, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2020, como el medio más destacado de Iberoamérica por sus denuncias e investigaciones de entramados de corrupción en Guatemala. Actualmente Zamora suma más de medio año en prisión por presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Continúa preso. El Ministerio Público puede determinar la cantidad de tiempo que él tenga que estar. Obviamente se va a interponer un recurso buscando que un tribunal que sea más independiente, porque este tribunal se sabía de antemano que no es independiente y que responde a los intereses de la Alianza Oficialista, que es la que está en este momento gobernando en Guatemala y que lo que está haciendo es limitando y controlando y reprimiendo a la prensa, pero no solo a la prensa, también a los operadores de justicia. Tras su captura, en julio de 2022, José Rubén Zamora ha tenido que cambiar 4 veces de abogado porque alegan persecución judicial de la fiscalía. También Zamora denunció que el juez que dirige su proceso amenazó públicamente a su testigo principal. Según los allegados del reconocido periodista, su juicio es un caso montado en revancha por destapar escándalos de corrupción que salpican al presidente Alejandro Giammattei. Y obviamente encontramos con que había un gobierno que estaba incómodo porque todos los días salía a relucir un caso nuevo de corrupción que el Ministerio Público no investigaba. Y en vez de eso sí se dedican a investigar a un periodista por supuesto tráfico, por supuesto lavado de dinero. Para poner un ejemplo, una de las denuncias que publicó El Periódico envuelve al actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei en un caso de corrupción que permanece impune. La presunta participación del presidente en la recepción de sobornos por parte de empresarios rusos para la operación de una mina en el país, que fue denunciado por el ahora exfiscal y en el exilio Juan Francisco Sandoval. En noviembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó una sospecha del exfiscal anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, que los dirigentes rusos de una mina a cielo abierto en Guatemala habrían sobornado con millones de dólares al ejecutivo con tal de mantener sus extracciones de níquel a toda costa. Si bien las empresas fueron sancionadas por Estados Unidos con la ley Magnitsky,
El fiscal Sandoval, que quiso investigar al presidente Yamatei, tuvo que escapar del país. La fiscal general Consuelo Porras reemplazó al fiscal Sandoval con un fiscal de su entera confianza, Rafael Curruchiche. Tanto Porras como Curruchiche están sancionados en la lista Engel de los Estados Unidos por frenar investigaciones en casos de corrupción. Lo que sucede es que ahora el Ministerio Público o la Fiscalía y el organismo judicial en contubernio, con alianza incluso con el mismo gobierno, pues plantean persecución en contra de operadores de justicia que han investigado corrupción con el propósito de liberar a otros actores que están acusados de corrupción de hace años, es decir, generar impunidad. En France 24 solicitamos formalmente entrevistas con la Fiscalía o el Ministerio Público y con magistrados de la Corte Constitucional para conocer su versión, pero ambas solicitudes nos fueron negadas. La preocupación por la profunda crisis de corrupción en el sistema judicial de Guatemala se agudiza de cara a las elecciones generales del próximo 25 de junio, donde se deberá escoger presidente, diputados y alcaldes. Así terminamos este Enlace Centroamérica. En la cámara estuvo mi colega Aurora Bayú. Recuerde que este y otros programas los pueden ver en france24.com.